Ti succede? Non starai mica per cadere. No, non sto per cadere. Perché non ti avvicini? Così te ne rendi conto. Hai visto quando ti sei avvicinato? Ti ho fatto saltare la pistola dalla mano. Sì, tu hai la pistola, ma io ho l'acqua. Sei ridicolo. Hai la pistola e scappi. Manca poco ormai. Alla fine del deserto. Vuoi rinfrescarmi? Un poco. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Las piernas no te sostienen? Maldito. Acabaré contigo. Tienes la pistola. Pero yo tengo el agua.
queréis de mí? ¡No! ¡No! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿Por qué lo habéis matado? ¿Por qué? ¿Qué os ha hecho? Estás borracho. ¿Quieres acabar como tu hermano? ¡Asesinos! ¡No! Siento no tener buena voz. Me gustaría cantarte unos responsos. Ahórrate explicaciones. ¡Agua! ¡Agua, Díaz! ¡Agua! Esto es el final. Tienes el privilegio de ser el primero. Después, uno a uno, acabaré con los otros. ¿Qué cosa voy a mí? Denaro. Denaro. Sì. Guarda. Guarda la terra che hai sotto le tue mani. Pensi che su questa terra l'amore possa esistere? Estoy dispuesto a dártelo. No quiero dinero, sino aquel dinero. Sino aquel dinero. ¿Cuál es denaro? El que tú, Montero, O'Hara y Baldwin quitasteis a Vincent después de matarle. Dopo averlo ucciso, $2,000 ve li siete divisi, 500 a testa. Ma Vincent era come noi. Un rifiuto, peggio di noi. Era mio fratello, voglio la sua eredità. Va bene. Va bene. Ti darò. Tu non mi darai niente. Io prenderò. Come voi avete preso. Nunca creí che ti atrevieras a enfrentarte conmigo. Ha pasado tanto tiempo. Oiga, patrón, el hermano de Vincent no está lejos de aquí. Ha sido visto en Santana. ¿Cas? No hay que temer a un borracho. Entendido. ¿Qué haces así? Vístete. Tengo calor. Sí. Hace calor. ¿No te divierte la fiesta? ¿Qué te ocurre? Pareces preocupado. Déjame. Nunca me ha rechazado. Es la primera vez que me tratas así. ¿Acaso he hecho algo malo? ¿Qué miras? ¿Esperas a alguien? Silencio. Thank you.
Ya has demostrado que eres valiente. Márchate, aún estás a tiempo. Ahora que te he encontrado, no me voy. Como quieras. ¿Ves, Cass? Amo todo esto. Nací entre ganado. Y ahora me encuentro como pez en el agua. Por poco tiempo, Díaz. Oh, no, Cass. No quiero morir. Hace 5 años, puede que eso no me hubiera importado demasiado. Pero ahora es diferente. Sería estúpido perderlo todo por un borracho. Lo que ahora me apetece es un vaso de leche. Adelante, pues. Ven a buscarla. Las vacas están aquí. ¡Hey! No te muevas. ¿Te proteges detrás de una mujer? Celebro que me hagas el honor de pensar que no dispararé por miedo a herirla. Puedes soltarla. No te servirá de nada. Dispara. Si es cierto que no te importa. ¿Me has oído? ¿A qué esperas? Déjala. No te servirá de protección. Deja que se vaya. Suéltala. Sí, claro. Hay muchas como ella. Es mi mujer. Ahora puedes salir. Está bien. Te felicito, amigo. Además de bella, es decidida. Tú no puedes comprender lo que significa tener una esposa, una casa y algo de ganado. Es muy duro abandonarlo todo. Por eso has de morir antes que yo. ¿Qué vas a hacer con tanto grano? Me gusta guardarlo. Me da seguridad. Soy agricultor. Tú no lo entiendes. Estaba cansado de la guerra. De escapar siempre. Aquí he empezado a vivir. Oye, honrado agricultor, sé de dónde salieron tus honestos ahorros para empezar. ¿Qué quieres de mí? Ya lo sabes. Bien, dinero. Ahí va todo lo que tengo. Cógelo y márchate.
¡Estás loco, Díaz! ¡No llegarás nunca! ¡Antes morirás de sed! Conseguirás nunca. Has de volver atrás. No tienes otra salida. Aquí está mi revólver. Cass, ¿dónde te has metido? Aquí. Fui a buscar agua en un pozo cercano. Morirás de sed, Díaz. Una muerte horrible. Ti ricordi quelle due ragazze di Buonavista quando entrò il colonnello? E tu ti mettesti sull'attenti mentre io scappavo dalla finestra. Eh? Thank you.
Está seco el pozo, ¿verdad? Vamos, aquí está. ¿En cuánto la valoras? ¿Por qué? Dime en cuánto la valoras. Me la quiero jugar. ¿Y tú qué dices? Oye, te he preguntado a ti. Es difícil contestar. Cada una tiene sus cualidades. Tú sabrás lo que vale. ¿$10? $10. $10 es mucho. Está bien, de acuerdo. Tres cartas. Yo quiero una. Veamos. Descubre. Trío de reyes. Ahí los tienes. No es suficiente, amigo. Aquí hay algo más. Llévatelo. Me debes $10. No. No me voy. Ya no soy suya. Él me ha apostado y ha perdido. Me quedo. De acuerdo. ¿Y tú? Deja el sitio libre para alguno más listo. No me queda nada. Me lo has ganado todo. Jugaste y perdiste. Fuera de aquí. ¿Nadie más quiere probar suerte? Vaya, ¿qué es lo que os falta? ¿Coraje o dinero? Lo del dinero tiene remedio. Ya lo veis. Siempre queda algo para apostar. ¿Ya no queda nadie con coraje? Quedo yo. Un bebedor de leche. Montero. ¿Qué quieres? Dicen que eres invencible al póker. Es verdad. ¿Y eso qué? Quiero jugar contigo. ¿Conmigo? ¿Y qué quieres jugarte? ¿El vaso de leche? Thank you.
es lo que buscas? ¿Un mano a mano entre los dos? ¿No te gusta? No lo sé. No te conozco. Procuraré no defraudarte. ¿Dónde te he visto antes? Cualquiera sabe. Aunque es posible que acabes recordándolo. Dudas. Corta. Dos cartas. Tres cartas. $5. $10. $20. $50. ¿Qué dices? Te veo un poco asustado, amigo. No soy yo quien debe tener miedo. $100. Veo. Dudas. Una carta. Una carta. Habla. Hace mucho tiempo que quería jugar contigo. Ya estamos jugando. Habla. De acuerdo. ¿Este es tu trabajo? No es un trabajo. Es una vocación. Arriesgar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Buscar la suerte. Humillarla. Entonces buscas el riesgo. Siempre. El riesgo no está solo en las cartas. ¿A qué vienen tantas preguntas? No sé. Este no es lugar apropiado para un jugador. ¿Por qué? No creo que exista mucha riqueza aquí. He aquí por qué me gusta. Un dólar vale exactamente un dólar. Cuesta mucho ganarlo. Sudores. A veces sangre. Te gusta ganarle un dólar a quien solo tiene un dólar, ¿no? Me gusta saber que la apuesta es importante para el que juega conmigo. Habla. ¿Un dólar? Estás bromeando. Juega seriamente o lárgate. Como quieras. $50. Está bien. 150. $1,150. ¿Cómo? Has oído bien. $1,150. Aquí hay 1,100. He dicho 1,150.
Creo que no eres tan valiente como dicen. El último envite es el que vale. ¿No es esta una partida entre dos? Es igual. El último es el que queda. ¿No quieres jugar más? Basta. ¿No hemos terminado aún? Ya no me queda nada para apostar. Siempre queda algo, tú lo dijiste. ¿Qué queda? Cualquier cosa, te espero aquí. Hay algo en ti que no comprendo. ¿Y eso qué importa? Montero paga a muchos hombres. Es muy poderoso aquí. Me gustaría saber qué es lo que te propones. Ya lo irás viendo. ¿Por qué bebes leche? Eres el primero a quien veo hacerlo. Siempre es bueno ser el primero en algo. Ten cuidado, quieren matarte. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ti farai ammazzare. E a te cosa importa? Stai attento. Montero ha molti uomini. Li paga. Se soltanto avessero il coraggio di mostrarsi. Non si mostreranno. Aspettano che i tuoi nervi cedano. Poi... Poi? Sì. Poi. Ma perché vuoi morire? Cosa vuoi?
lui! Sparate! Aquí me tienes. Empecemos. Siempre queda algo para apostar. Sirve. ¿Sabes? Me gusta jugar contigo. Por eso he vuelto otra vez. ¿Cuántas cartas? Sírvete. Ya no te esperaba, ¿sabes? Servido. Habla. $10. 150. 2500. Veo. Comprendí enseguida quién eras. Tanto mejor. La partida tendrá más interés. No. La partida aún no ha terminado. Ya no me queda nada. Sí, aún puedes jugarte algo. ¿Y qué puedo apostar? La vida. Pon aquí el revólver. ¿Mi vida contra tu dinero? Tu vida contra la mía. El que gane, matará al otro. Tres cartas. Una, dos y tres. También tres cartas. Esta vez no se puede jugar alegremente. No. Qué extraña es la fortuna. Pasa de uno a otro con facilidad.
Cuatro reyes. Los que tenías tú primero. Los mismos. Míralos, Cas. Estos hermanos nuestros han pecado. Ahora se preparan a pagar sus culpas y las ofensas que han hecho. Hermanos, debemos rogar por ellos para que se arrepientan antes de morir. Hágase justicia. ¡Maldito farsante! ¡Eso no es más que un disfraz! ¡Tú mataste a hombre que llevaba esas ropas! ¡Farsante! ¡Sabemos quién eres, maldito impostor! ¡Por eso quieres acabar con nosotros! Tomad ejemplo de este justo castigo, hermanos. He asumido aquí la autoridad absoluta para libraros a todos del mal. No lo olvidéis. Un vaso de leche. Ando buscando a un hombre. Se llama Baldwin. ¿Sabes dónde está? ¿Lo sabe acaso alguno de vosotros? Tienen miedo. Te han reconocido. ¿Miedo de mí? Solo quiero saber dónde está. A veces le vemos aquí, por desgracia. Será difícil que venga sabiendo que alguien le espera. De modo que está cerca. ¿Dónde se esconde? Mientras lleves el revólver, no creo que se acerque.
han dicho que me buscas, hermano. Hermano Baldwin, yo soy Cass. Sé quién eres. He oído hablar mucho de ti. Dicen que tu mano es el rayo de la justicia. Muchos pecadores han pagado sus culpas. Son cosas pasadas. Ajá. ¿Y has enterrado las armas? Estoy cansado. Quiero vivir en paz. Me gusta oírte hablar de esta manera. El hombre terrible que me habían descrito es un muchacho desarmado, lleno de buenas intenciones, sin ninguna maldad. Perdónalo, señor. ¿Pero acaso tienes la conciencia tranquila? Ahora lo veremos. Leo en tus ojos, en el fondo de tu pensamiento. Qué desengaño más doloroso, hermano. Ya sabes que tuve la ocasión de estar presente cuando se celebró el entierro de tu querido hermano. De modo que espero tener pronto el privilegio de poder asistir al tuyo también. Para que puedas arrepentirte de tus pecados. Tú habías enterrado tu pistola. Pero según parece, el diablo te proporcionó otra. Me habían hablado ya de tu cobardía. Sabía que mientras llevara revólver no te dejarías ver. Y lo escondiste bien. Pues mira, la providencia ha puesto la fuerza en estas manos para que con ellas pueda castigarte. Mira. Esto sirve para acabar con los pecadores normales. Pero tú eres un privilegiado. Quizá ahora se haga un poco de luz en tu cerebro y puedas contestar a mis preguntas. Mis hermanos están ansiosos por escucharte. Tú sabes perfectamente dónde está escondida una caja que desapareció cuando nuestro general Taylor se retiró a Monterrey. Aquella caja podría hacer felices a muchos de nuestros hermanos y aliviar sus sufrimientos. ¿Dónde está? También tú has caído en la trampa, hermano. Te creía más listo. La luz no llega a tu cerebro con suficiente claridad. Aquella caja no existe. No ha existido nunca. La inventé yo. Ya veo que no quieres contestar. Haré que sobre ti caiga el castigo de un vulgar asesino. Ahora voy a dejarte solo para que hagas examen de conciencia. Volveré pronto. Quien comete un pecado tiene la obligación de expiarlo.
Quiero estar seguro de encontrarte aquí cuando vuelva. ¡Vámonos! Questo paese ha ospitato coscientemente un peccatore, senza segnalarlo alla giustizia. Fratelli, accogliete con rassegnazione e pentimento la giusta punizione che il cielo vi manda. Cosa vuoi? Hai meditato, fratello? Cosa vuoi? Non vuoi confessare? Non ho niente da confessare. Tu sei molto vicino al regno dei cieli. Tu sei molto vicino al regno dei cieli. Tu sei molto vicino al regno dei cieli. Tu sei molto vicino al regno dei cieli.
¿Estás dispuesto a confesar? No tengo nada que confesar. Pronto te reunirás con tu hermano. Es tu hora. Prepárate a morir, hermano. ¿Quién es usted? ¿Qué ha venido a hacer aquí? A abrir nuevamente el banco. ¿Abrir un banco aquí? Es lo más gracioso que he oído en mucho tiempo. Oye, si alguien logra reunir un par de dólares, debe cuidar de su propia vida. Mañana llegarán el oro y los billetes. Bebes demasiado. Solo leche. Mañana se abrirá el banco. Y al cabo de una hora se cerrará otra vez. Mañana. Figúrese cuando lo sepa, O'Hara. ¿Qué habrá ahí dentro? El carro está muy cargado, las mulas no pueden con él. Seguro que las cajas están llenas de... ¿Siempre sopla tanto viento en este pueblo? Casi siempre. Un vaso de leche. Veo que deja su cargamento aquí, a la vista de todo el mundo. ¿Por qué no iba a hacerlo? La gente es honrada, ¿no es cierto? Una cosa no se le puede negar: el valor. Yo cumplo siempre lo que digo. ¿Cómo va el trabajo? Va bien por ahora. No me mates. Haré lo que tú quieras. Trabajaré para ti. ¿De acuerdo? Serás empleado de banca. Sí. Descarga las cajas y llévalas al banco. ¿Oro? ¡Es oro! ¡Un dólar de oro! ¡Muchachos! ¡Es de oro! ¡De oro! Solo para mirarlo. ¿Quieres que te eche una mano?
¡Contesta! ¿Por qué no? Gracias, amigo. De nada, abrir el banco. ¿Quién va a tragarse esa historia? Solo esos idiotas, yo no. Y tampoco otro que yo sé. ¿O'Hara? ¿Le conoces? O'Hara. Anda con cuidado. No le gustan las bromas, ni los tipos listos. No te entiendo. Aquí los bancos suelen quebrar. Nadie mete en ellos sus ahorros. ¿No son seguros? ¿Por qué has venido? Para abrir de nuevo el banco. Díselo a O'Hara. Puede que sea mi cliente. Se lo diré. ¡Eh, tú! No me gusta que me vuelvan la espalda cuando estoy hablando. ¿Olvidas el resto? De acuerdo, ahí va el resto. Paco. Pides mucho por un dólar. Esto pesa. ¿Qué queréis? Nos envían los otros. ¿Qué otros? Todos quieren que te vayas. ¿Por qué? Me siento muy a gusto aquí. Tú has traído oro. ¿Y no estáis contentos? Donde está el oro, está O'Hara. Y donde está O'Hara, está la muerte. ¿Cuántos años tienes? 70. ¿Y te asusta morir? Mirad esto. Marca el paso del tiempo. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Antes de que llegue hasta aquí, aparecerá O'Hara. Y ahora marchaos. El banco cierra.
Es un buen regalo. Sabe lo que quiero. Quería traerme y lo ha conseguido. ¿A qué esperáis? ¡Imbéciles! Así no. Hacedlo lentamente. Dulcemente. Mirad. ¿Veis cómo brilla? Es como la cabellera rubia de una mujer hermosa. Despacio. 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 Aquí solo hay piedras. Igual que aquí. Mira dónde estaba. Diablos. Maldito, maldito gusano. Te escondes, te escondes. ¡Aquí me tienes, O'Hara! Fuera. Fuera. ¡Fuera, maldito asesino! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Matadle! Aquí estoy, O'Hara. Si quieres matarme, tendrás que arriesgarte a salir condenado al vino. Sabía que utilizando el oro, acabarías cayendo en la trampa. La gente anda diciendo por ahí que estás poseído por el demonio y que cubres tu calva con una peluca. ¿Es cierto eso? ¿Acaso el diablo no te deja hablar? ¿O es el miedo? ¿No dices nada? Volveremos a vernos, O'Hara. Llévalos al cementerio. Queda una caja vacía. Déjala. Será para O'Hara. ¡Ya! ¡Eh! ¿A dónde va? Quiero depositar mi dinero en el banco. Ya no existe el banco. Mm-hmm.
pasa? Todos son piedras. ¿No hay mujeres en esta región? Una mujer no lo resistiría. ¿Dejará que me vaya dentro de un par de días como ha prometido? Yo cumplo mis promesas. Hay un hombre allá arriba. Varios. Están armados. Quítate el mantón. ¿Por qué? Deprisa, no tengas miedo. No. Quietos. No disparéis. Podríais herirla. No disparéis. Tengo miedo, no tenía por qué venir aquí. No temas, apóyate en mí. Dispararán sobre nosotros. No lo creo. ¿Por qué? ¿Porque estás tú? Sobre ti en la oscuridad. No puedo más, no lo resisto. Te daré dinero. Tengo $200. Te los daré todos. Déjame marchar. Por desgracia es demasiado tarde. Pero no morirás. Quizá moriré yo. Moriremos aquí los dos. Y yo no quiero acabar en este agujero. No quiero, no quiero. Deja de llorar. Cálmate. Cálmate. No sirve de nada. Hay algo extraño en él. Las balas le pasan cerca, pero ni siquiera le rozan. Nos matará a todos. Ya solo quedamos nosotros. Tenéis miedo de un hombre solo. Lo que tú quieres es aquella chica rubia. Hablas demasiado. Y eso puede costarte caro. Te hemos seguido por el oro, pero no por una mujer. Ya solo quedamos 6 hombres. ¿Qué piensas hacer? No es que tengamos miedo, Jara, pero queremos marcharnos. El oro. Una mujer rubia no es lo mismo. Estás loco, Jara. Sí, lo estoy. Lo estoy por querer repartir el oro. En aquel cementerio hay tanto oro como no podéis imaginar. Lo dividiremos. ¿En partes iguales? Sí. No, tú nunca haces partes iguales. En aquel cementerio no hay para mí otra cosa que una mujer rubia. ¿Creéis que vale la pena vivir para eso? No he podido escoger.
¿No hay nada más para ti? Me parece que no. Y no quiero pensarlo hasta que todo haya terminado. ¿Y después? No lo sé. Quizá no hay futuro. O quizá si lo hay, no importa demasiado. ¿Por qué te vas? Tengo la costumbre de terminar todo cuanto empiezo. Yo también, Cass. No he debido hacer eso. Ahora no. Una muchacha de $5. No. Eso no. Espérame. Ahora vuelvo. Es aquella tumba, la solitaria, la de la cruz más grande. Vamos. ¡Quietos! No excavéis ahí. Es la tumba de mi hermano. Espantad los caballos. Y vosotros, quedaos aquí detrás. Haz la señal de la cruz. Con la izquierda. Has hecho un buen trabajo. Sabía que acabarías con todos. Cass, precisamente te he mandado a esos idiotas para que acabaras con ellos. ¿Lo oyes? Ahora solo quedamos nosotros. Lo dividiremos. Cass, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Será para mí la chica? Sí, claro. (Risa)
Te falta experiencia, amigo. Eres rápido, pero no inteligente. ¿Tú crees? No lo intentes. El juego ha terminado. Coge esa pala y cava. Antes dame esa pistola. Estoy cansado. Ábrela. Cash, ¿dónde te has metido? Cash. Ayer la vi pasar por el Gran Cañón. Su pelo brillaba. Quiero verlo más de cerca. No tenga miedo. No tema. No le haré ningún daño. Tiene un pelo muy bonito, rubio como el oro. Déjame acariciarte. No temas. No te haré daño. Eres bella. Muy bella. No te haré ningún daño. ¡Cash! Solo quiero acariciarte. Volveré enseguida. Espera. He de encontrar una cosa muy importante. No te muevas. Volveré a buscarte. Espera. ¡Cash! ¡Cash!
Adiós. I play this game to win. So you better pray for help somehow. The tricks you've been using won't stop you from losing, 'cause I'm the winner now. All your chips are down and mine sky high, so losers die. Put your gun away, it's my lucky day. Next time, except there'll never be another time for